Tutín. Muchos me habéis hecho saber que queréis venir a Italia, queréis buscar trabajo en Italia. Es una de las grandes preocupaciones para cualquier extranjero que quiere cambiar de país. Y siempre os he hecho tener presente que Italia forma parte de la Unión Europea. La crisis económica golpeó muy, muy, muy fuerte muchos de los países de la Unión Europea, entre ellos Italia. Pero a veces por vuestros comentarios tengo la sensación de que muchos de vosotros no llegáis a entender el problema que ha habido aquí. No llegáis a ver lo fuerte que ha sido la crisis en este país y en qué situación ha quedado. Yo quiero mostraros los datos que hay, los últimos datos oficiales que podéis buscar en internet, como he hecho yo, pero quería traeroslos para que tengáis un poco la situación clara de lo que pasa aquí. Como os digo, son datos sacados de Eurostat, que es la agencia de estadísticas de la Unión Europea, así que son datos pues muy fiables y además se pueden hacer comparativas reales con otros países para saber cómo está funcionando dentro de la Unión, en este caso Italia. He estado leyendo la prensa italiana que destacaban más de todos los datos que salió en el último trimestre de 2015 de Eurostat para hacernos una idea de los datos más próximos a lo que hay ahora mismo en Italia. Los datos durante la crisis, en los años anteriores, no eran para nada buenos, ni positivos, ni nada. O sea, íbamos de cabeza en Italia. En cuanto a trabajo, en cuanto al nivel de producción, el PIL que se llama aquí, que es como el PIB español, o sea, es el Producto Interior Bruto, todo pintaba mal. Solo a partir de 2015 hemos empezado a tener datos que auguran una mejoría. Pero el problema de Italia es que, viendo todos los datos que hay, esa recuperación está siendo muy lenta. Pero como digo, los datos y en la prensa lo que se leía no era para nada bueno. Y os voy a poner algunos ejemplos que tengo aquí que he leído. Por ejemplo, casi la mitad de los italianos no llega a fin de mes. Eso es mucha, mucha gente. 7 de cada 10 italianos han visto bajar su poder adquisitivo, o sea, un 75%. 4 de cada 10 italianos saldrían del euro. Pero vamos ya con los datos que nos facilita Eurostat. Si empezamos con lo que es producción industrial, o sea, la empresa, los datos nos dicen que Italia está un 31% peor que los niveles más altos pre-crisis, o sea, que comparado con cómo se estaba mejor Italia en cuanto a producción industrial, ahora mismo estamos un 31% más bajo que ese punto. Y luego tenemos el dato también de cuánto se ha recuperado Italia desde el peor momento de la crisis hasta cuánto ha conseguido recuperarse, ¿no? Desde ese momento horrible. Entonces, Italia se ha recuperado solo un 3% en cuanto a la producción industrial. España se ha recuperado un 7,5% en cuanto a producción industrial. Y no digamos ya con otros países. Francia, un 8% y Alemania, un 27,8%. Es el país que mejor se ha recuperado desde lo peor de la crisis. Pero si vamos a datos que nos interesan más, como es la desocupación y la ocupación, o sea, el trabajo, cuánta gente hay trabajando, cómo se ha recuperado Italia, en qué punto estamos, pues también tenemos datos. Que hasta ahora Italia ha conseguido colocarse, bajar esa desocupación, esa gente, esa población de tan grande de gente que no trabaja, bajarla hasta el 11,5%. Sí, 11,5%. Muchos me preguntáis si la cosa, cuando me decís que sí, Italia está igual que España, que la crisis es la misma, quiero recalcar este dato. En España, o sea, si en Italia tenemos un 11,5%, espera que os doy el dato exacto en España. España está a un 21,6% de paro. Compararlo con el 11% de Italia y decirme si España está mejor. Porque muchas veces parece que la crisis en Italia y España ha sido la misma, que todo está mal, que es muy difícil encontrar trabajo en todas partes, pero entonces me viene este dato para recordarlo. O sea, si en Italia hay un 11% de personas que no trabajan dentro de la población activa, en España hay un 21%, es
casi el doble. Si lo comparamos con otros datos de otros países de la Unión Europea, bueno, pues nos viene un poco de para llorar, porque claro, tenemos a Alemania con una tasa de desocupación de un 4,5%, o tenemos a Reino Unido con una tasa de desocupación del 5,2%. Y otro dato muy interesante es desocupación de jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, siempre es un rango de edades entre 16 y 24 años. Entonces, estos son los datos de gente joven que está trabajando, o sea, la ocupación juvenil, que trabajan. Bueno, pues en Italia tenemos un 15,1%. En España, el dato es un pelín superior, no mucho, un 17,7%. No ocurre lo mismo con otros países de la Unión Europea que pues van mejor, funcionan mejor. Por ejemplo, Alemania, que tiene, os voy a decir, Alemania tiene un 43,8% de ocupación juvenil. Lo mismo en Reino Unido, un 48,8%. La mitad de los jóvenes ingleses trabajan. Por lo tanto, quizá esto os dé un poco de idea de a qué niveles estamos aquí. No es que en Italia no vayáis a encontrar trabajo absolutamente, porque no es así. Solo que no es fácil encontrar. Los extranjeros, por regla general, en crisis así, son los que más sufren. Espero que os haya servido, aunque no sean muy buenas noticias y no sea un vídeo muy positivo, aunque decir que 2015 ya ha empezado a haber una pequeña recuperación en ciertas cosas en Italia y la esperanza es que vaya mejor, nunca que vaya peor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!